Hola amigos, bienvenidos a mi quedado un día más. Yo soy José y esto es Mis tendiche para Fan. Y que os traigo hoy. Fragancias invasivas, ¿sí? De las que cuando llegas se entera la gente y cuando te vas no te olvidan. Así que aquí... ¡Uf! cosita finas voy a sacar. Hay de todo un poco, ¿eh? Ojito, no, no tienen por qué ser desagradables. Hay algunas que posiblemente lo sea, que vamos a hacerle. Pero muchas son fragancias elegantes, diferentes, con cuerpo y que son especiales y que vamos a divertirnos con ellas. Así que vamos a comenzar. Tengo alguna mención especial que vamos a, vamos a sacar esta, que esta es casualmente eh, Cuba Libre de Mayo Parfum. Es una fragancia que la saco como la fragancia invasiva silenciosa, porque esta fragancia la está utilizando, esto ya sabéis que tiene, tengo que hacer la reseña, tiene una, una nota predominante que es el ambergris Gris en esta fragancia, utilizó mucho ambergris Gris para hacer esta creación. Tiene una parte muy efervescente en la salida y que recuerda como esa bebida gaseosa, ¿no? Tiene una parte alcohólica, pero que no está declarada como tal, ¿no? Que es una fusión de varias notas que te da esa sensación como alicorada. Pero al final es una fragancia que se va ante un toque salado, marino, avainillado, sucio, mezcladito, que parece que no está, pero que está aquí y llega a tres metros para allá. Porque a mí me ha pasado estar trabajando, estar retirado de la gente y, y yo te hablo estando en un taller que huele a metal ya a aceites a granel. Con los techos bien altos que corre el aire bien a gusto. Entonces, pasar gente a dos metros y decir, ¿cómo se nota que estás tú por aquí que huele mortalmente? Pues con esta me quedé loquísimo. Así que ya sale la reseña, voy a seguir atizándole. Y sale la reseña porque me ha sorprendido un montón. Porque de esta fragancia probé la primera versión, la versión de prueba para, que, para ver cómo era. Y luego me, ya me dijo Antonio cuando la sacó a la venta. dice, ahora está potenciada al doble. Y no, y le creo porque es que esto casca. Silenciosamente. Así que esta sería Cuba Libre de la, calle, de la Casa Mayo Parfán. Otra mención especial. Voy a sacar. No, esta no la dejo, esta la dejo para luego. Así que vamos a comenzar. Vamos a ir con esta, venga. El secreto de la alcazaba. Una fragancia que te tiene que gustar mucho. La nota de café y azafrán. En esta, en esta fragancia está eso, a tu tiplén. Casca alegremente, tiene una parte seca de tabaco según evoluciona. Tiene una parte cremosita. Pero sobre todo es esas dos notas: café y azafrán. Muy contundente. Con tabaco resinoso según seca. Esto es igual. Todas estas fragancias que estoy sacando. No baja ninguna tranquilamente. Te voy a decir 10 horas, ¿vale? No baja ninguna tampoco en rendimiento. Pero aquí no estamos hablando de rendimiento. Hablamos de que son fragancias cuando llegan, se quedan, invaden y se hacen notar. Esta es una de ellas. El secreto de Alcazaba. De. Esta de casa es de, de Ecuación Natural. Que son una línea suya de fragancias. Creo que tienen 3 o cuatro No sé cómo se llaman las otras. Yo solo tengo esta. Así que vamos con la siguiente. Otra mención especial, voy a sacarlo, venga. Porque esta tiene una horita que te destruye los sentidos, pero luego se va haciendo un poquito más amigable, pero es que se queda contigo 180 horas después. Que es ON de Centauri. Esto tiene esa fusión igual de un detalle, que Tiene inciensito, tiene un toque amaderado, tiene resinas, esto se pone ahumadito, esto, esto es un espectáculo. De fragancia, almizcladita también, luego cuando seca, tiene su almizcle chulo. Pero. Si sí va bajando más la intensidad, cuando bajas ahora ya es menos invasiva, pero si sí deja una estela y si sí se llena, se queda. Esto es una broma que se queda contigo y desde aquí lo estás oliendo así, como te digo, 200 horas porque esto es increíble. Se te queda mortalmente pegado. Pero eso sí, la primera horita, horita y pico, esto casca que como vayas a un sitio en esa primera horita, le vas a destruir los sentidos a toda la gente. Ojo, y no es desagradable. La salida es un poco chirriante que te vea el viaje, porque tiene no un de Tailandia, tampoco es animálico, pero sí tiene esa contundencia, esa, esa profundidad cuando sale que invade, pero luego se va poniendo súper elegante y refinado. On de centauri. Y vamos a ir con la siguiente. Esto es un clásico, esto a mí me tiene loquito. Que es de la casa de Amoas, Minz. Este es el tapado de Amoás. Siempre se habla de interlud, de otro tipo de fragancias, pero esto es un pepinazo. O sea, aquí tienes la parte de ir y la parte humada, la resina de Lemi, tiene una parte de cuero. Esto es un pepinazo que esto casca, pero a nivel estratosférico. A mí esto, incluso yo he tenido interlude y, y, en, y yo es que no veo que esto sea pero que interloot. Esto rinde y esto casca, pero mortalmente. Realmente voy a decir que rinde también muy bien Royal Tobacco, la última. También casca alegremente, pero... O tengo que darle más, más uso para decirte si en el tiempo le pasa como esta. Pues está macerado, según ha ido macerando esto, esto huele, que cada vez invade más todavía y da más miedo echártela. Pero esta, ya de nueva, ya huele y casca y dura un montón. Pero esta es mucho más intensa, mucho más ahumada, mucho más, más cremosa, invade mucho más la nubecita de Mizna que en este caso ahora mismo la de Royal Tobacco. Pero vamos, ambas funcionan perfectamente. Estas serían otras opciones. Vamos a ir... Con la desagradable, venga, voy a sacar esta para pa romper el hielo un poquito. El luz de Burgas Una fragancia que, lógicamente, aquí va a oler a Ud. Un Ud muy potenciado con el cipriol, que encima es un Ud animálico, bastante contundente. Esto te, te revienta los sentidos al sentido que le guste el Ud, le encanta, pero esto sí que yo sé que al 90%, pues por 90% por no encima, no le va a gustar una fragancia que cuando llegue van a decir madre mía aunque luego en piel ese, ese, ese tipo de fragancias de oud al final luego hay algunas que evolucionan y no se nota la parte animalica en este caso sí se nota la parte animalica como pasa en the night en the night se maquilla un poquito con el tema de las rosas esto que como a sándalo de fondo se va maquillando en este caso el cipriol lo potencia mucho más esa parte verde y aunque tiene las notas especiales de clavito y tal eso potencia más todavía esa parte de oud tiene iris, tiene... pero es que esto no. está al final, toda esa parte potenciada de Ud se nota muchísimo. Como digo, con esa nota de Cipriol muy contundente que le mete los rayos láser y eso que la levanta. Así que esta sería también otra de las que, si quieres ir a, a joder la marrana, pues te la echas El Ud de Burgas. Y vamos a continuar con otra más. A ver, venga. Vamos a ir con algo especial. Algo especial que invade. Night Flyer. De Olympic Orchid. Una fragancia que ya hice la reseña hace un montón de tiempo. Hay alguna que yo creo que también se ha hecho la reseña de las que he mostrado. Pero esto igual invade, pero te da una sensación totalmente diferente a la gente. Esto es una fragancia que tiene esa parte húmeda, esa parte a tierra, esa parte que, como si entras a la cueva del murciélago. A mí me recuerda cuando vas a lo zoológico y vas a la cristalera, donde están metidos los murciélagos para ir a verlos. Esas esa notas que notas el olor a humedad, a agua residual, a esa parte... Eh, de, de tierra mojada, o sea, to, 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 toque de barro, ¿no? esa parte de, de fruta eh, pisada, esa cáscara, esa sensación de todo eso, pero llevado a la elegancia, porque esto no es para nada desagradable. Eh, una fragancia que es muy llamativa, que invade por donde pasa, porque es que este tipo de aromas es muy difícil dolerlo en otras fragancias, esto es único y esto no hay Dios que no te diga que, que te has echado, porque es que esto huele mortalmente. Night Flyer de Olympic Zorki Pepinazo. Vamos a ir con tres pepinazos, pero ahora vamos a ir tirando ya con acá. Os voy a sacar tres. Todos cascan, todos llenan, todos te hacen lo que tú quieras. Son, estos son tomagia. Aquí ya sabéis que no nos andamos con tonterías. Estos son cosas finas, pero es que esto ya vamos a empezar a hablar de cosas mayores, ¿vale? Encelade de Manantual Barroas ¿Qué quieres que te diga con esto? Esto es una fusión de Ruibarbo y Betiber, llevado a niveles estratosféricos. Esto es Pandora, el mundito de Avatar. Esto es verde salvaje, terroso, picante. Tiene un cuerito cuando va secando, pero sobre todo la nota de rooibar muy contundente. Es verde pronunciado, picante. Tiene la parte de vetiver rosa, ligeramente amada de fondo. Tiene un cuerito cuando seca, pero esto es un verde es un verde profundo, un verde oscuro, profundo, terroso. Que esto te invade, te lleva y te lleva de viaje. Te va con los bichos de racos azules, esos por ahí. Te vas a Pandora. Encelade de Manantial barras. Esto casca, pero mortalmente. Vamos a ir terminando con otras dos que no cascan mucho menos que esa. Que una sería, esto es un espectáculo, que de hecho esta no me, no me echa ninguna porque la tengo echada esta yo. Pero la tengo que echar hace ya ocho horas. Y esto casca todavía aquí, que te quedas loco. Que es Anatolia, Anatolia de Print. Esto... Pues, hay dos, ojito, está Anatolia normal. Y la Anatolia Anatolia es esta que tiene un porcentaje de un 40 y pico por ciento de concentración, mucho más potente. Y aquí eh, lo que mete es la. Te lo diré. La fusión de. un de tai y Oud Indio. En la versión normal de Anatolia solo tiene Ud, no, no, es no es la misma fusión de Ud que en esta. Pero las demás notas sí son iguales. Te vas a encontrar los dátiles. Tienes esa parte dulce, cremosa, la manzana, que en este caso se va una manzana ácida, verde, en la salida pero explotando con un oud que para nada es animálico, que envuelve picante, es espectacular. Tiene una parte dulce de locum, de, que eso es un dulce, eh, que tiene la parte de locum, tiene la parte de la miel, tiene la parte de cacao, tiene una parte que es súper gourmand, pero que esto metido en la fragancia, para nada gourmand. O sea, tiene una parte dulce de fondo, que lo que hace es que agarra esa parte de ud que no sea animálica, tiene esa parte picante que no se te vaya de la parte frutal, esa acidez la controla, o sea, tengo que hacer la reseña de esto porque esto es un espectáculo y esto casca porque te da algo y además que es un olor totalmente diferente. Esta sería Anatolia Anatolia de Prim. Y vamos a terminar con mi queridísima pipilota. ¿Cómo nos va a salir esto aquí? Si esto es esto se pega a las paredes, esto es pintura. Si te gustan las notas florales que anaranjado cuando sale, verde. Pero ten en cuenta es un jammín animalico. estas de las que toca hacer la reseña y esto es una fragancia que de amor o odio a reventar. Esta sí que en no el punto medio. O la amas o la odias. Porque esto tiene una parte animalica, esa parte floral de jammín, no es un jamín limpio empolvadito de estos que nos gusta que parece que te vas a casar de blanco. No, esto tiene un jammín totalmente sucio, animalico, profundo, cremoso que invade desde que te la echas. Es una broma. Es muy penetrante. Tienes esa parte, como digo, de cuerito. Tienes, tienes muchas cositas, pero es que al final la parte predominante es esa parte de jazmín potente, con esa parte cremosa igual de, de ciruela que tiene frutal. Luego se cae en una parte acuerada, se te queda como un rollo amisclado, pero sobre todo la potencia mezclada perdona, eh, la parte floral del jazmín es muy contundente. Te tiene que gustar ese toque animalico ese toque eh, potente que tiene. Esto lo haremos la reseña como Dios manda, así que no me voy a playar. Así que. Y pilota de la casa Lefrag. Pues bueno, gente. Aquí os he sacado unos juguetitos de los chulos. De los que nos gustan nosotros. De los que vamos a dejar huella. Quieran o no quieran. O quieras o no quieras tú. La vas a dejar fijo. Así que bueno, gente. Pues os he dado esta selección. Si tenéis alguna de este tipo así. ponedla en los comentarios. Y la gozaremos mortalmente. Así que un fuerte abrazo para todos. Adiós.